pabellón es un centro álgido que a su vez convoca un montón de otras unidades, o sea, convoca las zonas de hospitalización, todas las vías de ingreso, las vías de egreso, o sea, el paciente tiene que tener camas donde llegar antes y después. Hay que potenciar todo lo que es la cirugía mayor ambulatoria, eso involucra mucho personal, no solamente dentro del pabellón, sino también fuera. La farmacia, es lo que es esterilización, instrumental, la bodega, etc. Es un trabajo que lleva ya casi 2 años, en el cual se ha ido analizando primero los requerimientos de la población, cuál es la deuda sanitaria, cuál es, contemplando la lista de esperas quirúrgicas, esencialmente lo que nos respecta a nosotros, y cuáles son las proyecciones, los polos de desarrollo desde el punto de vista de nuevas intervenciones y aumentar el número de intervenciones a nivel de la quinta región. En el Hospital Gustavo Frique se operan cirugías de muy alta complejidad, y lamentablemente, en virtud de eso, es que se ha dejado de lado las cirugías de baja complejidad. Ejemplo de eso son las hernias, esfenectomías, varices, por operar las cirugías más importantes, más urgentes, como son los cánceres o las fracturas. Eso ha implicado también que dentro de las proyecciones para el hospital nuevo es poder solucionar todo esto que no estamos cumpliendo en la actualidad. Desde el punto de vista de equipamiento, estamos, yo creo, bastante bien. Se ha hecho un trabajo de conciencia con toda la parte de ingeniería biomédica del hospital y del servicio de salud, buscando los requerimientos, y yo creo que vamos a quedar como un hospital muy bien equipado a ese nivel. Vamos a trabajar en conjunto las distintas áreas que van a tener interacción, de manera de poder encadenar todo el proceso que lleva a que una paciente llegue al pabellón, salga al pabellón y en ese día termine siendo dado de alta. En ese contexto, entonces, estamos trabajando con la unidad de puesta en marcha y sobre todo gestión del cambio, donde les vamos mostrando las áreas específicas donde van a trabajar y, a posteriori, como digo, las áreas con las que van a tener que relacionarse permanentemente, los flujos que van a tener que haber, dimensionar los tiempos de traslado, dimensionar de alguna manera la cantidad de recursos, cama que vamos a requerir tanto antes de operar como después de operar, revisar nuestros procesos asistenciales de manera que el uso del pabellón sea del más eficiente posible, al igual que las camas, ¿no es cierto? En definitiva, ojalá el paciente llegue a operarse y una vez terminado y exitosamente salga rápidamente en buenas condiciones, ¿no es cierto?, a su entorno familiar. Está maravilloso. Sí. Muy bonito.